Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo para todos donde quiera que se encuentren y muchísimas bendiciones. Hoy quiero traerles que vamos a hacer un ritual para la celebración de la llegada del equinoccio de otoño. Es muy importante celebrar este día porque de esa forma también estamos dando las gracias, agradecidos por todo lo que hemos recibido también desde que empezó el año hasta este día y todavía lo que falta para finalizar el año 2018. Esta es una forma de agradecer universalmente al universo, de agradecer también todas las dádivas recibidas y también todas las cosas que hemos aprendido durante este tiempo. El equinoccio de otoño celebrado en el hemisferio norte en este día, también se celebra en el hemisferio sur de la primavera. Tenemos dos cambios, uno de otoño y otro de primavera. Se dice también que el día tiene una duración igual que la noche en estos días que comienza el equinoccio de otoño en todas partes del mundo, en toda la tierra. Es una duración del día y de la noche de la misma manera. Por eso el otoño siempre es más tranquilo, también tenemos más tiempo, como que nos rinde más el tiempo para muchas cosas. Cuando estamos celebrando el equinoccio de otoño, también es una manera de agradecer todas las cosas que hemos recibido, todo lo que hemos aprendido y hacer cambios. Escucho muchas veces que hay que hacer limpias, también tratar de pedir cosas nuevas, porque tenemos que también limpiar las cosas del pasado. Y eso es así, pero algo que tenemos que aprender nosotros es nosotros mismos a cambiar. Somos nosotros, no es el mundo que nos rodea, no es las cosas que nos rodean. Somos nosotros los que tenemos que cambiar para nuestro bien. Tenemos que hacer cambios, entonces tenemos que pensar qué es lo que nos hace falta cambiar y qué podemos hacer para mejorar en nuestra vida. De esta forma, nosotros vamos a estar mejor con el universo. El universo va a conspirar a nuestro favor y nosotros vamos a estar más conscientes de todas las cosas que nos hace falta cambiar. En este equinoccio de otoño, yo los invito a reflexionar y también a hacer un examen de conciencia en qué podemos cambiar y qué podemos hacer para mejorar y estar cada día mejor. Con este ritual que ofrecemos, vamos a pedir también para mejorar las situaciones en el futuro, para que todo esté mucho mejor y también para dar las gracias por todo lo recibido. Es bien fácil el ritual que les voy a enseñar. Recuerden, el equinoccio de otoño no puede faltar y usted lo puede hacer más grande a como yo le voy a enseñar, le puede poner más cosas también, lo hace a como usted desee. Pero yo le voy a traer el comienzo de cómo hacerlo y lo más importante que no nos puede faltar y después de ahí ustedes pueden hacer muchísimas cosas. Se usa mucho las frutas como siempre, símbolo de prosperidad. A mí me encanta siempre hacer rituales con manzanas, con uvas, con peras, con todas las frutas, con la piña también. Me fascinan todas estas frutas que son muy espirituales, también muy místicas, a la misma vez también pues como símbolo de prosperidad, muy buenas para hacer estos rituales en este momento que estamos haciendo ahora, el equinoccio de otoño nos cae muy bien. Vamos a tener aquí tres manzanas. Las manzanas tengo que una verde y tengo dos rojas. Si no tienen manzana verde, pueden ser todas rojas, pueden ser todas verdes, como ustedes quieran. Tengo una vela acá de este tamaño de color blanca. Puede ser de color amarilla, de color naranja, de color marrón también. Puede ser otros colores, pero yo la tengo blanca. Cuando hago estos rituales de agradecimiento, me gusta usar mucho blanco para el símbolo de la paz. Y bueno, el blanco es siempre bienvenido en todas las ocasiones. Pues tengo una vela de color blanco acá. Ustedes la pueden usar más pequeña, la pueden usar más grande. Todo como ustedes crean que lo pueden hacer, pero que no falte este equinoccio y las velas encendidas. La vela siempre es símbolo del juego, símbolo de calentar las cosas, de darle vida también, de darle luz también a todo lo que nos rodea. Así que una vela de estas, primero vamos a escribir
que podemos hacer en esta vela. Esta vez siempre les digo que pongan del pabilo hacia abajo y que vayan escribiendo. Esta vez no quiero que lo hagan así. Si es una vela un poquito gruesita como esta, la que ustedes puedan conseguir, vamos a escribir entonces el redondo en forma de la manecilla del reloj. Escribimos, damos las gracias por esto, por lo otro, pido que todo lo que venga sea de esta forma. Pueden pedir, pueden dar las gracias. Siempre la palabra gracias es una palabra mágica. Se las he enseñado mucho en todos los rituales, en todas las enseñanzas que yo les sé traer. Una vez que hemos escrito esta vela, la podemos consagrar con aceite de oliva, aceite de girasol o algún otro aceite que tengan, hasta aceite vegetal. No tienen que preocuparse qué calidad de aceite puede ser. Yo la puedo consagrar hasta con aceite de coco, que también hoy por hoy hay aceite de coco en todas partes. La voy a consagrar con aceite de oliva. Una vez que ya las hemos escrito en todo alrededor de la vela, lo que queremos, ponemos entonces el aceite de oliva para consagrarla. Antes, aquí tengo esta manzana, que es la manzana verde que voy a usar, y tengo acá este recipiente de barro. Es de barro, puede ser también de cristal, puede ser de porcelana, menos que sea de plástico y menos para poner una de estas rituales. Entonces acá tengo uno de estos de barro. Igual tengo acá otra manzana más que vamos también a usarla para el ritual, y tengo otra manzana roja. Ahora les voy a explicar porque tengo tres manzanas, y tengo acá otro recipiente pequeño también de barro, el cual voy a usar para la otra manzana. Es bien sencillo porque donde quiera hay manzanas, las tenemos siempre a la orden. Y si no tiene manzanas, pues vamos a poder poner otro tipo de frutas. Pero siempre que hay frutas, pues siempre quiere decir el símbolo de la prosperidad. Tengo también aquí unas poquitas uvas que vamos a usar. Hay uvas verdes, las hay de este color. A veces cuando hago algún ritual me gusta usar este tipo de uvas, que es muy común en la antigüedad. Y bueno, también para los vinos, que los hacen mucho de la uva, el color del vino. Igual también hay vino blanco hecho de la uva verde, pero podemos poner uva de este color así moradita, o bien puede ser la de color verde. Tengo también acá unos panes. Acá ustedes pueden poner estos panes pequeños, pueden poner un pan grande también ofrecido. El pan no debe de faltar. El pan siempre es prosperidad, es bendición. El pan es algo muy grande en toda la historia, por lo cual ofrecer pan en este ritual es muy importante. Además, que después lo vamos a llevar a algún sitio de donde está solitario, vamos a dar esta ofrenda, y también los pajaritos, las palomitas se comen sus panes y los animalitos comen sus pan. Vamos a usar también miel de abeja, que tengo por acá, miel de abeja. Vamos a usar también vino. Tengo una botella de vino acá. Esta botella de vino la vamos a usar, y les voy a decir para qué. Muy usado el vino toda la vida para celebrar el equinoccio de otoño. El vino se ha usado mucho para celebrar. Y bueno, el vino en todas las fiestas, en todas las cosas que celebramos, siempre hace falta el vino, igual que también el champán tiene también su valor. Tengo acá también un poquito de aceite, que es el que voy a usar de oliva. Y bueno, por otro lado tengo aquí unas lentejas que yo le voy a agregar. Hay lentejas amarillas, verdes, las que son brown también, o sea, cafecitas. Yo tengo estas amarillas que están muy común hoy en día. Usted le puede poner lentejas del color que tenga. Y tengo también unos granitos de frijol blanco. El frijol blanco tiene mucha explicación a nivel espiritual. Le gusta mucho también a los seres que se les ofrezca los frijoles blancos. Por alguna razón les gusta. Y bueno, tengo unos cuantos frijoles blancos acá para ofrecer. Tengo un incienso, que vamos a poner también el incienso. Aparte de esto, tengo acá, como siempre, este recipiente que tengo con agua. Tiene unas flores blancas adentro y tiene tres velitas adentro también. Saben que con esto, después le voy a agregar acá un poquito de vino a esta agua. Después de que esté preparado, ustedes pueden hacerse un baño con esta agua que han preparado, con estas flores que están adentro, las velitas que las ponen encendidas. Ponen también vino, un poquito de vino adentro, un poquito de miel, y una vez que ya se apagan las velas, ustedes pueden hacerse un baño con esto. Deshacen las flores dentro bien con la mano
y luego se preparan un rico baño para que pueda también ayudar el aura. Es muy importante también, aparte de hacer esto, nosotros también refrescar nuestra aura y ayudarnos también personalmente en nuestro cuerpo etérico. Así que vamos a hacer esto hoy. Tengo papelitos acá para hacer unas peticiones. ¿Dónde están? Aquí están. Tengo una señora que le he dado las gracias ya, se llama Carmen, es de Puerto Rico. Me ha enviado una caja los otros días con muchas cosas. Pues déjeme decirle que estos papeles que yo tengo acá, que tengo bastantes, que me mandó una bolsa completa llena de pedacitos de papelitos así. Ella se dio la tarea de cortarlos en pedacitos y me los mandó como ayudándome para que yo no tenga que estar buscando papelitos, cortándolos. Así es que esta señora Carmen me ha facilitado mandándome papelitos así cortaditos de este papel de estraza para que yo también me pueda ayudar cuando hago los rituales. Me ha mandado también una caja de lápices, lápices así de estos que son de escribir. Me mandó una caja de lápiz, así que siempre voy a estar muy agradecida y le doy las gracias. Pues ahora yo voy a usar uno de los lápices que ella me mandó y voy a usar los papelitos también que ella me ha enviado. Uno de esos papelitos lo vamos a coger para hacer nuestra petición, que es el que vamos a necesitar. Entonces acá, en uno de estos papeles que tenemos, si no tiene este papel de traza, puede ser un papel blanco sin línea, que tengan. Vamos a empezar como es que vamos a hacer este ritual, porque siempre me cojo un poquito de tiempo explicando y no quiero que cojan tanto tiempo en este momento. Para empezar vamos a hacer aquí, no acá en la parte de abajo de la manzana, sino en el corazón de la manzana, vamos a sacar cortar un pedacito aquí de la manzana. Yo siempre hago estos rituales de manzana, me encantan muchísimo y se los traigo hoy porque está muy bien hacer este ritual con esta manzana aquí de esta forma. Entonces acá tengo la manzana, a ver si ahí queda muy bien la vela, va a quedar acá como la ven. Aquí le voy a poner adentro un poquito de miel a la manzana, así un poquitito de miel nada más. Y entonces, una vez que tenemos ya la vela con todo lo que hemos escrito, lo que queremos, un poquito de aceite de oliva para también consagrar nuestra vela. Y como les digo siempre, untándola de la parte de arriba primero, hacia el norte, y luego hacia abajo. Es una forma que se debe de hacer. Cuando se consagra la vela, se debe de hacer con respeto y con dedicación. Y bueno, una de las formas de consagrar las velas, como se los he explicado, es de la mitad de la vela hacia arriba, hacia el norte, y luego de la mitad de la vela hacia el sur, para abajo. Entonces comenzamos siempre para arriba y luego para abajo. Es una forma, no coger un aceite así alocado, ponernos la mano y untarlo allí así todo de esto. No, tiene que tener su dedicación, cómo hacer su vela, cómo consagrar su vela con respeto, porque la estamos ofreciendo. Una vez que ya untamos la mitad para arriba, también para abajo, abrazamos la vela, nos concentramos también qué es lo que queremos atraer, qué queremos pedir. Más que nada, esta vez, dar las gracias. Muchas gracias por todo lo que hemos recibido. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias por todo lo que nos falta por recibir. Y así van dando las gracias por todo. La palabra mágica, gracias. Es una palabra llena de mucha magia. Una vez que está todo así, la ponemos acá donde hemos puesto, hemos abierto acá un rotito a la manzana. La pongo acá y entonces ahí ponemos la manzana con el rotito que hemos hecho y ponemos la vela. Ahí va a quedar de lo más bonita la manzana. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esta otra manzana? Aquí también vamos a hacer otro hoyito acá en la manzana, otro roto, para hacer una petición muy importante también que vamos a hacer. Por lo general, ya ustedes saben que siempre les estoy ofreciendo mucho estas peticiones con la manzana, haciendo estas ofrendas de esta forma. También digo que se le ofrecen a Santa Bárbara. Y bueno, se ofrecen para muchas cosas, hasta para un ritual de amor, se puede hacer también de esta manera.
ahora vamos a hacer esta manzana para nuestro bien, para nuestro bienestar, para también dar las gracias. Entonces aquí lo que hacemos es, para recibir más cosas buenas, la ofrecemos al universo, a todos los seres de luz, los que ustedes quieran. Yo digo seres de luz, ángeles, arcángeles, más que estamos en el mes de los arcángeles. Para mí este ritual es muy importante, porque para mí el mes de septiembre es muy grande. Me encantan los ángeles, me encantan los arcángeles, y es una manera de estar celebrando día con día estos días de septiembre, que tienen que ver mucho también con los arcángeles. Pues aquí tengo también, para que estemos haciendo en estos días, que es el equinoccio de otoño, pues también podemos ofrecer a los ángeles, a los arcángeles, lo que estamos haciendo, o ustedes ofrecen a quien ustedes desean. Yo lo ofrezco al universo y lo ofrezco también a todos los seres de la luz. Así es que una vez que tenemos acá, este rotito acá, como ven, aquí hacemos una petición. Podemos hacerlo hasta más grandecito si quieren. Hacemos una petición en el papelito, que no tiene que ser tan grande. Siempre me gusta cortarlo con la mano. Así me gusta que esté cortadito con la mano, un papelito que esté más natural que cortado con tijera. Hacemos una petición en el papelito, damos las gracias por lo recibido, qué quisiera conseguir también antes de que finalice el año, cómo quiero que el próximo año esté también. Es una forma también de pedir hasta para el próximo año, porque tenemos otra vez el otoño, equinoccio de otoño, hasta septiembre del próximo año. Pues una vez que ya tenemos este papelito hecho, lo doblamos bien, bien minuciosamente, pequeñito, lo ponemos, de manera que lo ponemos aquí adentro de la manzana. Ya les he traído, son muchos los rituales que les traigo siempre de esta forma, con la manzana roja o con la manzana verde o la manzana amarilla, para hacer peticiones, para muchas cosas, dependiendo qué es lo que estamos pidiendo. Les he traído también hasta para el amor. Así que ahora vamos a hacer esta petición y dando gracias. Ponemos también aquí, cogemos y ponemos miel adentro, acá, lo llenamos de miel para que se endulce nuestra petición y también nuestro agradecimiento, que estamos dando las gracias. Y le ponemos aquí bastante miel para que se llene bien, bien hasta arriba. Ya ahí tengo miel, está cubierto ya todo el rotito que hice, así es que vamos a ponerle acá. Ahora tengo un poquito de canela en polvo. La canela, que siempre es muy importante, pues ponemos un poquito de canela en polvo acá, para que también nuestra petición y nuestro don de gracias llegue a donde queremos que llegue y que se manifieste también a nuestro favor. Esto tenemos acá para preparar. Ahora bien, tengo otra manzana aquí. Yo quiero que dejen esta manzana acá mismo en el ritual, y esta manzana la vamos a comer otro día, porque este ritual lo podemos hacer en cualquier momento del día 23. Igual también se puede hacer unos 3 días antes del 23, y se hace el 23, y si no puede hacerlo el 23, hacerlo unos 3 días después del 23. A mí me gusta que lo hagan antes del 23, o que lo hagan el propio 23 si no pueden. Así es que vamos a coger esta manzana y la vamos a comer en ayunas otro día, para que nos traiga la prosperidad, la abundancia, la salud. La vamos a comer ofreciéndola. No la vamos a comer simplemente por comerla y qué rica está la manzana y nos comimos la manzana. Cada bocado que damos de la manzana, vamos a hacer una petición. Vamos a decir gracias. Vamos a decir gracias por todo lo obtenido, gracias por todo lo recibido, gracias por todo. Piden que el próximo año esté mejor, que si ahora tengo un problema que también se me resuelva, todo lo que quieran, que todo sea para bien, que todo sea atracción. Comemos la manzana, todo, y lo que sobra de la manzana que ya no queremos lo ponemos en una plantita, ahí lo dejamos. Pero esta manzana tercera es para comerla el segundo día en ayuno. Debe de estar en ayuno, no se debe de estar desayunado y luego comer la manzana. Es en ayuno que vamos a poner esta manzana para nosotros. Si por alguna razón no pueden comer manzana, porque hay personas que no pueden comer manzana, ya eso es otra cosa. Pero si a ustedes no le hace ningún daño comer manzana, cómase su manzana en ayuna.
También es bueno comer la manzana en aire libre y mirando hacia el cielo y siempre dando las gracias. Ahora bien, aquí tenemos lo que vamos a preparar. Ya tenemos la miel. Yo pongo aquí miel en esta copa. Vamos a poner aquí un poco de miel en esta copa. Y bueno, una vez que ya tengo miel puesta ahí, vamos a ponerle vino a la copa. Esta la vamos a poner también acerca del ritual que vamos a hacer. Le ponemos vino. Si usted tiene su casa y tiene su lugar donde vive, un apartamento que pueda hacer esta petición, también si tiene la botella de vino así que recién la abrió, puede poner tres poquitos en la entrada de la puerta de su casa, un poquito por aquí, un poquito por allá, otro poquito, y luego viene hacia adentro y para que haga su ritual. Puede poner unos poquitos de vino en la entrada de su casa también, para que pueda también pedir la bendición desde la entrada de su casa, es lo que estamos pidiendo. Dejamos el vino acá y le ponemos un poquito de vino aquí a esta agua que tengo acá con las flores. Esto es para que luego hagamos un rico baño. Ponemos todas las flores bien deshechas con la mano, bien bonitas, y bueno, le podemos poner un poquito de perfume personal que tengan también, y luego hacen este baño poniéndoselo por todo su cuerpo, que se florezcan nuestros caminos, que se florezca todo lo que nos rodea, y esto está maravilloso. Todo lo que les traigo, recuerden, con el sello de mis seres, con el conocimiento que los seres mismos también me regalan, y yo comparto con todos de buena voluntad, de buena fe, y que lo puedan hacer para que se puedan ayudar. Ahora vamos a seguir con el ritual para que vean lo que falta por hacer. Pongo esto por aquí que ya no lo voy a ocupar. Entonces acá tengo agua, tengo el fuego, tengo un poquito de sal que representa la tierra, y por aquí tengo un elefantito también que representa al reino animal y el reino mineral que está acá también. Así que vamos a poner también nuestro incienso ahora. Aquí tengo la velita. Tratamos de que la vela se quede bien centrada para que no se nos vaya a quemar de lado y se vaya a derramar de lado. Vamos a ver que la vela esté bien ahí, buena. Así que tenemos ya esto aquí preparado. Ponemos las uvas por acá, por este lado. Aquí ponemos unas uvas, otras uvas por aquí, así. Ponemos los panes por aquí, que nos falten estos panes, que luego los vamos a llevar por ahí para que también los depositamos en algún lugar y los animalitos los van a coger. Entonces aquí están estos panes. Voy a poner acá, usan un plato más grande, lo estoy haciendo así para enseñarles, luego yo hago con algo más grande. Ponemos acá estas que son los frijoles blancos por aquí también. Aquí ponemos todo esto por acá y aquí tenemos. Ustedes ya, una vez que hacen su ritual, van a hacerlo a su manera. Yo simplemente les estoy enseñando por acá cómo lo van a hacer. También pueden poner las macadamias, pueden poner nueces, pueden poner otro tipo de adornos que le ponen también. Igual todo eso se va a ir para cuando lo vayamos a llevar a algún lugar que lo ponemos. Recuerden que va a estar escrito el papel con un lápiz también, y esto es lo que vamos a estar haciendo acá. Ponemos también poner esto por acá. Ponemos también el incienso, que vamos a tenerlo aquí para poder encender también nuestro ritual. Pueden buscar hojas secas si quieren poner hojas secas también de adorno. Se ponen también, como les dije, las nueces, macadamias para adornar. Yo le pongo también aquí unas flores. Vamos a coger unas flores por acá que tengo y le ponemos unas flores por aquí. Voy a coger otra por aquí y le pongo otra flor por acá. De manera que vamos a poner, voy a ponerle cuatro flores por aquí para que podamos tenerlas bien bonita el ritual. Aquí tengo otra, de manera que tenemos cuatro flores. Acá, como ven, de lo más bonito está así, un plato bonito. Ahora les voy a acercar la cámara para que lo vean de lo más bonito que está quedando. Y ponemos el vino. Vamos a encender la vela. Los cerillos que tengo por acá, y de esta forma también encendemos el incienso. Una vez que ya está escrito lo de la vela, van a escribir lo de la vela. También pueden escribir la petición que han puesto en la miel, y si tienen un papel
más grande que pedir por la familia, pedir por otras cosas más, pueden también hacer otro papelito y lo pueden también incorporar aquí adentro de donde están las frutas, donde está el ritual. Pero el papelito que está adentro es para endulzar nuestra petición y más que nada para las gracias. Un poquito de incienso por aquí para que también se purifique más y esto vaya también como un mandado que estamos mandando al universo. Lo dejamos por acá para que se quede con nuestro ritual. Ya saben que esto es para hacer un baño personal muy rico. Aquí lo pueden poner en una mesa ya más grande, adornarlo con más flores, ponerle un pan grande también. Le pueden poner también más granos, garbanzos, arroz, más lentejas, le pueden poner todo eso. Entre más le pongan, mucho mejor, porque estamos más agradecidos y estamos más contentos también, atrayendo la abundancia. Este ritual lo estamos ofreciendo al equinoccio de otoño, más que nada para dar gracias. Muchas gracias por todo lo que hemos recibido en todos estos meses y lo que falta por recibir. Pedir cambios también, como se dice, hay que limpiar nuestra casa, nuestro lugar, pero también limpiarnos a nosotros mismos, hacer un acto de reconocimiento de cómo somos, quiénes somos, por qué somos así, y si tenemos que cambiar algo, tratar de cambiar. Muchas veces hay un poquito de muy arraigado es algunas cosas que acostumbramos a hacer y se nos es difícil como poder sacar eso para afuera, pero tenemos que tratar de eliminar cosas que no nos trae bien, cosas que no nos convienen y bueno, mejorar en muchos aspectos y tratar de cambiar nosotros mismos. Es una manera también de cambiar, porque el equinoccio de otoño es cambios, es manera de renacer. Pues para renacer y para ver cambios empezamos por nosotros. No podemos empezar por lo que nos rodea, ni por el vecino, ni por nadie más. Es por nosotros que tenemos que empezar. Una vez que empezamos por nosotros, las cosas que vienen a nuestro alrededor es posible sean mejores. Porque también cuando nosotros cambiamos, atraemos cambios de otras personas y de otras cosas también hacia nosotros. Cuando ya se termina la vela, que el ritual ya se ha terminado su vela, que puede durar un gran rato dependiendo qué tipo de vela ponen, pueden dejar esta ofrenda todavía un poquito de tiempo en su lugar. Hasta unos 3 días lo pueden dejar. Aquí no hay nada que se ponga malo, no hay nada que coja olor. Todo lo pueden dejar unos cuantos días en la casa. Cuando ya ven que las uvitas están ya un poquito dañadas, pueden coger todo y lo van a llevar a un lugar frondoso, como le digo, no importa si tienen que manejar o caminar para llegar a un lugar que está bastante frondoso, un árbol, que hay árboles en un lugar bonito que siempre los hay mucho, pues ponemos todo esto en algún lugar así frondoso para que los animalitos, los pajaritos vengan y coman el pancito y todo lo que ustedes tengan que llevar ahí. Pueden poner esto o lo que ustedes también vayan a agregar más al ritual. También el vino lo ponen en un vasito con tapa, se lo llevan y una vez que ya ponen toda esta ofrenda en las raíces de un árbol o en un lugar que está frondoso, bonito, también ponen el vino alrededor, lo riegan alrededor también, no lo vayan a dejar ahí con todo y vaso, sino que lo abren el frasco que han tapado y lo riegan también por todo alrededor, circulándolo en la manecilla del reloj, dando las gracias por todo lo recibido, que esperamos recibir más cosas buenas, esperamos que todas las cosas vengan lindas para nosotros, la salud, la providencia también nos bendice de cosas de abundancia. Todo esto y lo ponen en ese lugar. Van y ya dejan toda esta ofrenda ahí, donde los animalitos también van a hacer su fiesta, las palomitas, los pajaritos, van a venir a hacer fiesta también con lo que ustedes han llevado a regresar también a la tierra y a la naturaleza. Esto es lo que tienen que hacer después de terminar el ritual y lo dejan unos cuantos días todavía en su lugar. No tienen que llevarlo de inmediato hacia un lugar. Lo pueden dejar unos cuantos días, aquí no hay nada que se vaya a dañar. Así es que hoy les he traído este ritual. Muy agradecida con todos también porque han
obtenido los amuletos, están muy contentos al haberlos recibido, que ya la mayoría los han recibido todos. Así es que yo les puse en los amuletos extra. El amuleto no va como se ofreció en el video que les ofrecí los amuletos. El amuleto lleva otras dádivas. A mí me gusta dar. Entonces, lleva otras dádivas, lleva piedras, lleva muchas dádivas que van de regalo hacia las personas que compraron estos amuletos para tenerlos en su poder. Yo les voy a traer un video pequeño explicándoles cómo cuidar sus amuletos y también cómo hacer con ellos. También por otro lado, en este día del equinoccio de otoño, si tienen que dar algo, tienen amigos, tienen amigas, familia y quieren dar para compartir, es bueno que den, regalen para que así también vengan las cosas para ustedes. Si quieren regalar un ramo de flores, quieren mandar una canasta de frutas, quieren mandar una postalita nada más con unas cuantas palabras, enviando unas palabras porque puede ser que están en distancia. Quieren coger el teléfono y escribir un texto diciendo te quiero mucho, gracias. Cualquier saludo que sea, hasta por un texto que pueden mandar también. Así que todo eso en este día de otoño va a estar muy bien para enriquecernos a nosotros mismos y poder también atraer mejores cosas a nuestra vida. Así es que este día de otoño también, que es el día 23 de septiembre, les recomiendo regalar a sus amistades, regalar a su familia. Regalen, no tiene que ser nada muy caro. Pueden regalar hasta un pan, pueden regalar una caja de galletas, una bolsita de dulces, pueden regalar lo que sea. Pueden regalar, como les dije, un texto con unas simples palabras, te quiero mucho y que Dios te bendiga. En el día de hoy, gracias a todos. Ya saben que si necesitan algún favor de Moira Victoria, me pueden contactar y yendo a la página web, que la dejo siempre aquí en estos videos. Y les deseo a todos un lindo, un bendecido y bonito día de equinoccio de otoño. Y que hagan este ritual que mucho bien les va a traer. Y recuerden siempre, empezamos por nosotros mismos para mejorar y luego por todo lo que nos rodea. Muchas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria, clarividente y guía espiritual.